amigazos, pues aquí venimos otro día más de pesca. Aquí en esta ocasión vino aquí el amigazo. ¿Cómo te llamas, amigazo? Víctor. Aquí nos vino a acompañar, venimos al espino de nuevo, venimos a ver si agarramos otras mojarritas por ahí o a ver qué se puede dejar caer. Pues lo que vamos a intentar el día de hoy, vamos a intentar con línea de mano. Trajimos unos camaroncitos, ahorita vamos a tirar la tarrayita pues camaronera, a ver si podemos agarrar unas sardinitas para probar, a ver si podemos agarrar con el anzuelo unas mojarras por ahí criollas, amigos. Y bueno, pues de igual manera pues quería aprovechar para saludar ahí a los amigos el día de hoy. Por ahí quiero mandarle un saludo a los amigos de allá de Apatzingán, que la última vez que fui a la pesca por allá nos dimos la vuelta. Saludos por allá a Lorenzo, a Camilo, a Toloyo, a los chavos allá, a Chemo, Memo, y al amigazo Ricardo, que por ahí nos atendió ahí en La Palma, Tenosique. De igual manera, por ahí mandarle un saludo al amigo Eliseo. Anteriormente por ahí convivíamos mucho con él, pero bueno, ahí le mandamos un saludo ahí al canijo. Allá él trabaja ahí en el centro, una peluquería, una barbería por ahí, y hasta allá le mandamos un saludo. También mandarle otro saludo por ahí al señor Pedro. Por ahí pues lo invité ahora, pero pues tenía trabajo, y pues igual le mando un saludo por ahí a él, a su familia, a su esposa, a sus chavos. Y bueno, pues ahí vamos a seguir en la pesca, amigazos, más adelantito. Y pues bueno, pues igual vuelvo a reiterarles el que si gustan, si ven el video por ahí, si quieren que les mande un saludo, pues ahí pues mándonos en los comentarios a quién quieren que le mande saludo, y pues con gusto, ¿no? Y bueno, pues amigas, pues vamos a intentar el día de hoy, vamos a ver qué sale. Pues ahí vamos a mostrarles al ratito. Seguimos, vámonos. Bueno, aquí vamos a tirar a ver si agarramos una carnadita con la tarrayita camaronera, a ver si para probarle con el anzuelo. Ya si no, nos vamos a regresar a tirarle con el con la tarraya, ya más seguro, para llevar algo. Camaroncitos que traigo, pues si no quieren salir las sardinas, ¿sí? Salió una mojarrita. No, es una tilapia. El cortín. Es una de esas. ¿Cómo le dicen aquí a estas? Cortín. ¿Cortín? Sí. No son las Esa es la gran bacarnada. Bueno, amigas, por aquí estamos ya. Vamos a empezar a atarrayar. Aquí está Víctor. Víctor que va a estar ahí en el remo. Y ya voy a echar la atarraya ahorita. Vamos a tirar la atarrayita. Esta atarrayita que es de tres puntas también. Hilo delgado. Y pues vamos a probar para que igual no se queden las mojarritas más pequeñas. Bueno, ahí les vamos a estar mostrando, amigos. Vámonos. Aquí está el otro. Si no sacamos aquí es que no hay. No hay hoy. Aquí es un buen pesquero, aquí siempre hemos agarrado, fíjate. Ahí está, mira, ahí está. Ahí sí, ahí sí. Aquí mínimo viene uno, chavo. Mira. Ay, 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 ¿qué te dije? Ahí están, Víctor. Qué buen tamaño. Ahí está, mira. Qué buen pelo. Jala. Ahí nomás, ahí nomás. Sí, cuando menos lo esperas. Mira, ahí ven con una. Mira, ahí pegaron. Ahí sí, grábale, Víctor. Aquí picaron otra vez, amigazos. Vamos a ver qué sale por ahí. Vamos a ver cuántas sacamos. Ahí están saliendo las chiquitas. Mira, ahí se quedó una.
¿No tragó? No, 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 se jaló una. Hay varias, mira. Una carpa. Una, chavo. Vámonos. Vámonos, amigos. Estábamos hablando que no sacábamos ni una, miren. Y también paleta, ¿eh? Eso es todo, chavo. Ahorita la vamos a sacar, ¿eh? No, te digo que se viste como que se había trabado, ¿verdad? Sí. Qué madre va a ser, si es que jaló esta madre. Es que yo vi como que no, vi que no jalaba, pues. Pensé que se había trabado. No, no. Primera que saca aquí en el espino. ¿Sabes? Voy a acercarlo un poquito más. Eso es todo, amigos. Vámonos. Sale. Bueno, amigos, aquí vamos a llegar a este tiro de aquí. Este tiro aquí siempre nos ha dado buenas pescas, aunque se metió más el lirio para acá, pero vamos a ver. A lo mejor está más hondo, no sé, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. No, más adelantito, un poquito más. Ahí nada más, ahí nada más. Ahí está. Si hay aquí, vamos a agarrar. Ahí perrero guayó una, ¿viste? Ahí está, bien, grábala ahí, grábala ahí. Listo. Sí está grabando, ¿ah? Ya, ya. ¡Ah, su máquina! ¡Ah, su máquina! ¡Hala! Mira cómo jala, ¿eh? ¿Está grabando bien? Sí. Mira nada más. ¿Hizo burbuja? Sí, ¿no? Y están grandecitas, ¿eh? Están grandecitas. Acá este lado, y tienen buenas mojarras acá. Vamos a ir cerrando despacito. Vamos a ver cuántas son. Aquí veo por lo menos 4 o 5. Arriba. 6. ¡Ah, su máquina! Una manchita agarró. Una mancha, Víctor, ¿eh? Una manchita. No más. Mira. ¿Qué te dije, Víctor? Vámonos, amigos. Por ahí recordando a los amigos de Apachingán. Vámonos. Buena pesca. Más fácil salieron unas. Unas 15. Unas 15, 20. Fácil. Ahorita lo vamos a contar. Ahorita le decimos cuántas sacamos. Vámonos. Creo que este se lo trajo donde movió el chicharrón. Ahí está bien. Sale más bien el chicharrón. Que tenía una amiga de aquel tiempo que. ¡Ah, está bien! ¡Hala! ¡Hala! ¡Mira! Quizá no tanto como allá, pero sí jalaron varios, ¿eh? Mira nada más. Ahí viene, creo que es una carpa. Viene una. Parece que es una carpa. Mira, una, dos, tres. 4, 5, 6. ¡Ah, padre! Como 7 salieron, ¿eh? Pero buenas, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Víctor? Estamos. Y vamos a ver. No. Está medio bajón. Sí, mira, se fue. Ay, cabrón, no tengo guayaca. ¿Ah? Sí, se puede salir. Yo creo que la gente no se mueve. Ahí quedó ya, ¿eh? Yo creo que la gente no se mueve. Bueno, está así, se queda quietecita. Sí, sí, sí. Ahí está la tenguayaca, ¿eh? ¡Yasu! Mira, una castarricona, ¿eh? Ay, 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 papá. Mira nada más. A ver, Vic. Grábale ahí. Mira. Tiro de tenguayaca y castarrica. Tenguayaca y castarricona, ¿eh? Ay, papá. Qué arriba, ¿eh? Eso es todo.
Estamos intentando agarrarnos, pues metimos otro punto por acá. A ver si cae por ahí algún, una mojarrita. Algo que caiga bueno. Ya le gateo ya. ¿A poco? Sí. Nada más que le pegó muy duro el jalón. Sí. Se le reventó la gaya. No manches. Ahí viene una, ahí viene una. ¡A la madre, vato! Mira, un... ¿Ese es un qué? Un filo, un bagua. Un filo, un bagre de... Bobo, no sé. De río, ¿no? Sí. ¡A la madre, Víctor, eh! Eso es todo, chavo. Esos son buenos, este... No sé, ¿te lo vas a llevar? Ah, pues usted. No, pues igual ese número. Igual una peca. ¿No le gusta? ¿No come? Sí, lo he comido, pero es mejor me llevo las mojarritas. Lo mismo. Este sale bueno ahí, digo frito. Frito. Bueno, pues también. No lo llevé, sí, cierto. Si sí, no lo llevamos, no lo vamos a desperdiciar. Filito tiene un buen sabor. Filito, mira. Pero ¿sabes qué? Sería bueno echarlo de una vez a la. No, esto no se. Pero... Arde igual que la mojarra. ¿Eh? Arde igual que la mojarra. Pero para que no nos vaya a agarrar. No, no, puso, el... ¿eh? No. No entiendes de. ¿Qué cosa? Este no tiene, ¿cómo se llama? Aletita. Sí, la que tiene la más espina más larga es el curuco, que tiene la cabeza más puntiaguda. Ah. Que a ti tiene la pina aquí. Este es que hay un, hay una, hay otro que, tipo que de bagre. Que está así, ¿ves? Ándale. Ese tiene la pina. Sí, el aquí. Curuco, que tiene la cabeza así muy dura. Está el otro que es el... El que tiene la boca más grande. Ajá. Y está este. Bueno, pues échale una vez en la nevera. No pasa nada. Bueno, pues ahí está ya. Salió un bobo. Mira, amigazo, aquí encontró Víctor este unido. Unido, a ver de qué. Parece que tiene unos huevitos. ¿De qué será ese, Víctor? Creo que son de chollito. ¿De chollito? Sí, así se llama. ¿No? El pájaro, ¿cómo es el pájaro ese? Tiene el pico largo. Como una gaviota. No es muy grande, ¿eh? No. ¿No es el Martín Pescador, no? No. A ver, súbele ahí para que vea el huevito. No le vamos a tocar ahí el huevito, los nidos, todo eso, porque para que no haya bronca. Pero miren que encontramos aquí en la naturaleza, amigas. Miren, amigas, aquí encontramos otro nido. Pero, pues quién sabe de qué será. Vamos a ver. Vamos a ver, no sé, hay que se vea. Ahí tiene sus huevitos adentro, miren. Ese nido está más chiquito, pero tiene tres huevitos. Miren qué bonitos están. Ahí lo vamos a dejar para no molestarle. Aquí vamos a empezar a engodar, amigas. Estamos en el potrero. Potrero aquí, vamos a ver si cae algo bueno. Vamos a tirar aquí, amigas. Vamos a ver. Vamos a empezar a atarrayar. Aquí en el... Estamos aquí en el potrero. Donde hemos ido a pescar otras veces. Ahí está el buen Víctor, mire. Está pescando unos bagres por ahí. A ver qué se le pega. Y bueno, vamos a intentarle. Que si no le intentamos, no pescamos nada. Vamos a ver si cae por ahí alguna tenguayaca, robalito por ahí. Ahí viene algo. Vamos a ver qué es. Mira, una mojarrita para empezar. Ay, ay, ay. Ay, papantla. Ya ves.
Ahí pega, ahí pega. A ver. Pega bien, Pega duro, chavo. Ay, 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 ve, papá. Ahí está. La otra te la quiere. Dale. Es igual me lo robó a mí. Esta está ya rayando los. Estaba un poquito más grande que la catarricona. Sí. Ya nada más. Un poquito más arriba. Eso, chavos. Está, miren. Brava. Brava la chava. Vámonos. Yo la tengo allá con, ¿ah? Vámonos, papá. Buena tengo allá, cachao. Mira. Agárrala ya. Más cerquita. Todo, chao. Vámonos. Ahí más o menos una hemos agarrado. Allá van tarrayando. Sí. Pero no lo engoda. Sí, ya lo engodé. Ya tiraste. Ya tiré. Ya tiramos ahí, ahorita lo que nos falta es de aquí hasta el fondo. Pero tienen carne en godo. Sí. De aquí hasta el final donde termina el. Aquí tiré que agarré una tenguayaca. Mire. La que agarré ahorita aquí. Ahí donde. Y aquí adelantito marqué. Allá he marcado hasta donde termina después del arbolito. Ya lo que nos queda. Ah, sí, gracias, gracias. Claro que sí, ya va de regreso ya. Ya voy. Rumbo al sur, dijo. Despacio, ahí se va. Mira una babina, Ajá. Una babina. Ah, mira. Una babina, chavos. ¿La vieron? Vámonos. Ay, cabrón, ahí jaló algo bueno, jaló algo bueno. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene la carpa. Una carpona. Vámonos, papá. Carpa de Aquilo. Carpa de Aquilo, chavo. Eso es todo. Vámonos. Ahí está. Ahí se la dedico al amigo Chelo. Al Chelo Macro. Amigazos, pues ya nos estamos despidiendo del video del día de hoy. Aquí está el amigo Víctor, que nos acompañó el día de hoy. Aquí en el canal de pesca y atarraya. Miren nada más. Nada más lo que salió, Eso es todo, Víctor. Eso es todo, Víctor. Aquí nos acompañó él, aquí acompañándonos para el video. Y bueno, pues desafortunadamente, pues los amigos, pues tienen, hay compromisos, hay trabajo, y pues bueno, a veces no se puede, y eso se entiende, ¿no? Es comprensible siempre. Y pues bueno, aquí gracias a Dios, el amigo Víctor vino con nosotros. ¿Quieres mandar algún saludo a alguien, Víctor? Bueno, te van a ver ahí por YouTube, ahí los amigos, cuando quieras convencer. Bueno, sí, la verdad.
¿No? ¿A tu familia, a tu mamá, a tu papá? No, sabré, sí. Bueno, como quiera, mando un saludo allá a la gente de ahí de YouTube. Saludos, saludos. Eso es todo, Víctor. Bueno, pues ahí está. Y bueno, amigazos, pues ya nos estamos despidiendo el día de hoy. Gracias a Dios nos fue bien. Tontitamente nos fue bien el día de hoy. Agarramos mojarras de todo tipo, ¿no? Agarramos paletas mayormente, castarricas, agarramos unas buenas carpas, unas buenas carponas y unas tenguayacas por ahí también. La verdad que pues inclusive igual intentamos con la línea de mano y pues aquí sacó Víctor sacó un feel bueno. Igual, pero bueno, pues venimos a intentarla como sea, pero la idea es venir a divertirse y mostrarles las pescas aquí, las que hay aquí en Tabasco, amigas. Ustedes saben que aquí en Tabasco hay mucha diversidad. Y pues bueno, pues es lo que queremos mostrarle. Las pescas que hay aquí, ríos. Hay mar, hay ríos, hay lagunas, hay de todo. Y bueno, amigazos, pues no queda más que decirles que les agradecemos allá a la gente que nos ve. Y pues no dejen de darle like ahí a los videos, que pues igual nos ayudan por ahí a crecer un poco más. Y pues a la gente que está que se suscribe, que ya nos siguen, pues les agradecemos ahí de todo corazón. Y bueno, amigazos, pues ahí nos despedimos, amigazos. ¡Vámonos!